Yo le veo la cara primero a mi rival y después me voy imaginando solo la pelea. Campeón, mucha suerte. Yo desde que vi el ring, yo dije, ya, yo quiero ser boxeador. Yo en tres peleas no alcancé a pelear un minuto y medio. Él sabía que la pegaba, se caía los culpables. En mi persona se reflejaban en el nocao. Yo acostumbré a la gente a ganar por nocao. Cuando yo ganaba por puntos, se escuchaban silbido. Pero cuando yo ganaba por nocao, se pasó, Martín, se pasó. Entonces, acostumbré a la gente. Martín Magalojera, él tenía dos golpes, uno, dos, y sacaba la pelea. Por eso te digo que él a lo mejor no se entrenaba como me entrenó yo, porque yo te fijo, hoy día me toca tres veces en el día correr, después pesas y después ir al gimnasio, pero es porque yo no tengo la pegada que tiene él. Si tuviera la pegada que tiene él, uff. Encontrarle, porque es un problema que yo tengo que resolver y estoy tratando de resolver, a ver si voy por este lado, a ver si voy por, tiro estas combinaciones y tratando de que no me lleguen golpes. Es un hombre alto, es un hombre que no le gusta que le peguen tampoco. A mí tampoco me gustó que me pegaran. Y a la aguja tampoco le gusta que le peguen. O sea, cuando realmente sí, es un cabezazo que no son mal intencionados, realmente van y chocan y te rompen, miércoles, y que hay marcado para el resto de tu vida. Uno siempre quiere que siempre uno tenga su sucesor después de uno, porque uno no es toda la vida que pelea, sino tiene cierto tiempo. Yo creo que yo he sido uno de los pocos boxeadores en Chile que ha peleado más internacionalmente y a nivel nacional. Espero algún día lograr pasar, ojalá se me dé para poder pasarlo, y yo siempre la idea es pasar al que está antes, ¿no es cierto? Y la idea es poder por lo menos igualarlo ya, porque él peleó cuatro veces el título mundial, cuatro veces, o sea, ya sería un reto enorme para mí. El título sudamericano fue el 20 de diciembre del año 1975, aquí en el Estadio Nacional. ¿Cuánto duró? 17 segundos. Pegué un puro derechazo, una vuelta, y la segunda vuelta está y se terminó. O sea, yo creo que uno de los nocaos más rápidos en la historia del boxeo a nivel mundial. ¿Cuánto te costó, Miguel, llegar a disputar y a tener esos cinturones? 4 años. O sea, 3 años de profesionalismo y como 5 de amateur. Me abrió las puertas para ir a pelear a Inglaterra. Yo estoy rankeado, me dio ranking, que en ese momento, cuando salí campeón sudamericano, quedé 5 en el Consejo Mundial de Boxeo. O sea, estaba el campeón mundial, estaba un campeón internacional, un campeón latino, y de ahí venía yo. Hombre que tiene condiciones, que puede ser lo que pocos chilenos hemos llegado a lograr, ser campeón del mundo. Yo siempre lo que hago, trato de hacerlo, de ser el mejor. Yo dije, ya, si hago esto, tengo que llegar a disputar un título mundial. Pero ojalá que no le pase lo que me pasó a mí. Ojalá que cuando vayan las autoridades de gobierno, vean que el muchacho tiene condiciones y tiene que pelear acá en Chile. Necesita un apoyo, ojalá que lo apoyen. Así como apoyaron a la Carolina, ojalá que lo apoyen a él también. Porque a mí en Chile, a mí nunca me dieron nada. Ni siquiera para comprar un kilo de pan.